Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Good evening, Miss. Good evening, welcome, welcome. Good evening, Miss. Evening, thank you for your punctuality. Thank you very much for Good it. Okay, welcome to the class. Good evening, one more time. Gracias por la puntualidad, ¿verdad? Siempre. Importante que nos conozcamos, les digo, los salvadoreños, por eso. Ok, Catherine Yesenia, gracias por avisarme. Thank you very much. Vamos a esperar entonces el momento. Ok, bueno, espero que estén trabajando en la plataforma. I hope that you're working on the platform, porque ya vamos a finalizar el módulo básicamente en una semana. Yo creo, esperaría que en una semana ya tengamos la plataforma completa, ¿yes? Para que podamos terminarla antes de que terminemos las clases, ya que las clases las vamos a terminar el 25. Esperemos que ustedes estén finalizando plataforma entre el 23 y el 24, ¿sí? Para que podamos avanzar ahí con la plataforma. Bueno. Vamos a ir aquí con la asistencia. Okay, Stanley, esperemos que sea breve, ¿verdad? Y acá está su asistencia. Ok, we're gonna go with this. Today is Wednesday. Okay, vamos acá. Este y el otro es este. Sí. Ok, Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Ok. Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Débora Roxette Guzmán Cornejo. Eda Margarita Flores Martínez. Gerardo Alberto Arévalo Pleitez. Present. Okay. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn María Los Chicas Benítez. Present. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Luis Ángel Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez.
Present. Okay. Rosa Elizabeth Cortés González. Rosa Yanira Calderón. Present. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. Okay. En Walter Pernal Martínez. Present. Okay. ¿Alguien más se conectó en lo que pasé asistencia? ¿No? Ok. So if nobody else connected to the class. Sí, Eda, le puse ahí su asistencia. Lo vi en el chat. De hecho, veo que tengo aquí un par de mensajitos en el chat. Lo voy a revisar. Ok, Catherine María, los comprendo. Ok, Eda. Uy, lástima, porque ahora tenemos una actividad que involucra audio. Bastante. Ok, Mónica, ¿se pueden conectar? A ver, si hay mucha interferencia con el internet, me dicen y se pueden conectar con la cámara apagada, pero si hay mucha interferencia con el internet, ok. Bueno. Vamos a continuar. We're going to continue with the class. Y hoy les traigo un reto de pronunciación. Today I have a pronunciation challenge for you, ok. Ok, excelente. See here, let me check one moment. A ver, yo antes en clases presenciales sí intentaba como hacer canciones y cosas así que nos pudieran ayudar con la pronunciación, pero desde que empezamos en línea eso se volvió muy complicado porque intenté una tan sola vez hacerlo. Y una persona iba cantando al inicio de la canción, otra iba en medio, otra iba terminando y así unas... horrible era eso. Ni, no han escuchado un rezo o una oración así con la... No, todo el mundo iba por un lugar diferente. Entonces, ¿qué pensé? Vamos a hacer algo que también ayuda con la pronunciación que se llaman tongue twisters. Esos son los trabalenguas. No hemos hecho ninguno con ustedes, ¿verdad? ¿No? Oh, I don't think so. No, miss. Ok, excelente. Bueno, cuando ustedes sí les dicen, van a correr mañana una maratón de 10 kilómetros. Yo no sé si ustedes tienen la condición física, pero si a mí me lo dicen 10 kilómetros, 3 dudando. Yo le hago 2, tal vez. Yo me quebré un pie hace, ¿qué? En julio me quebré un pie. Entonces ya ahorita no le corro nada, nada. Quien, el que sea me sigue, me alcanza. Pero, ¿qué pasa si a usted le digo que va a correr esos 10 kilómetros con un año de anticipación? Y va a haber un premio, sabe que se va a preparar, va a ir al gimnasio, va a agarrar condición física, va a agarrar resistencia, que especialmente siento que eso es lo que no se nos acaba. Si no, uno va a ir ahí con el calambre y en el kilómetro número 3, ¿verdad? Y bailando como que fuera Thriller de Michael Jackson. Y vamos a llegar allá para nada, ni a los 5 kilómetros. ¿Qué pasa? Necesito condición, necesito resistencia y necesito entrenar los músculos para que aguanten, soporten. Pero ahora me dicen que quieren hablar inglés sin entrenar los músculos que se ocupan para hablar inglés. Y aunque parezca, ¿cómo voy a utilizar un músculo? Pues cada vez que hablamos, usted sabe que cada vez que hablamos estamos utilizando músculos. Si no, ¿cómo haríamos este? No se podría. Para eso hay que entrenar. Y si yo solo escucho, la pronunciación me va a salir mal. Porque no entreno, no practico. Los tongue twisters nos van a ayudar a agarrar la posición correcta en que la boca debe pronunciar las palabras y a que las cuerdas vocales también se acostumbren un poquito a hablar de esta manera. ¿Por qué las personas de Costa Rica les cuesta mucho decir la R y no la dicen completa, verdad? Costa Rica. Algo así, Costa Rica, pura vida, pura, así, hablan así. Y la R es muy corta en ellos. Pero no significa que todas las personas que están ahí tienen imposibilidad para pronunciar la R. No, significa que no lo entrenaron y como así se acostumbraron, así lo hablan. Para entrenar nuestra boca, para entrenar nuestras cuerdas vocales, vamos a hacer los tongue twisters, los que nos van a ayudar a mejorar muchísimo en pronunciación. Ahora tenemos el primero, es el más fácil de todos. Dice ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Súper fácil.
ya más adelante vamos a empezar como que fuéramos Eminem, ¿verdad? Echarnos ahí un rap. Porque tengo otro más adelante que es very better, better, but the better, better, but was better, so very better, 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 and it was better than the very better before. So, eso parece que estuviéramos como rapeando, pero no, solo estamos haciendo un tongue twister. ¿Qué pasa? Que yo lo he dicho tantas veces ya que me sale natural. Ahora ustedes van a ver. Vamos a mejorar con este de ice cream, vamos a mejorar dos pronunciaciones. Uno que es la S muy marcada en el español, ya se van a dar cuenta cómo. Y la otra es la R, ¿sí? Que la R nosotros la decimos fuerte. Ice cream, cream, no. Ice cream. La R se queda aquí arribita. Car, car. No es car, ¿ven? No es ese. Car, car, car. Y vamos a ver esas dos pronunciaciones. La primera, quisiera corregir antes de compartirles el tongue twister, es esta. Rosa, sí, ya pasé asistencia. Voy a poner su asistencia, ahorita vi su mensaje. Es Rosa, 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 Rosa Elizabeth Cortés González, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y está? Sí, ahí está, era bien. Ok, perfecto. Bueno, les decía, cuando pronunciamos palabras, y esto es, o sea, usualmente muy común que nos pasen ese tipo de problemas, pero ahora lo vamos a resolver. Cuando mencionamos palabras como school, so we have words like school, stay, study, hay un problema. Intente pronunciarlas sin que yo lo escuche, solo usted lo va a escuchar. Pronunciamos este. Y esta acá. Y esta de acá. Vale. Sin haberles escuchado, yo sé que alguien dijo study por aquí. Y es study. Vale. Pero les voy a explicar aquí el contexto. Sin escucharles, yo sé que ustedes dijeron, por lo menos en su defecto, school, stay, study. Ustedes, sin darse cuenta, porque yo lo hacía, dijeron así, miren. Así lo dijeron. Porque nuestro cerebro en español dice, ¿cómo es posible que esta S esté sola a la par de una consonante? Entonces, ¿cómo suena? Suena y nuestro cerebro rápidamente agrega school, stay, study. Pero no es lo correcto. Lo correcto es solo hacer el sonido de la S. School. School. Siguiente. Stay. Study. No es que solo vamos a hacer school, stay, study. Deme un momento. Bueno, perdón, pensé que alguien tocaba aquí en la casa. Pero no sé. Bueno. Tal vez me están asustando, you guys. Ojalá que el fantasma hable inglés. Ok. School, stay, study. ¿Sí? No digo el sonido de la E. No digo E, school, stay, study. Entonces, school. Stay, study. ¿Sí? Esos sonidos son los que vamos a mejorar ahora. Y el de la R. ¿Sí? School, stay, study. No es school, stay, study. No me lo vayan a decir porque me lo han dicho muchas personas así. Es como solo es el sonido de la S. School, stay, study. No, 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 no. Sonido bien marcado. School, stay, study. Pero yo no digo school, stay. Study, eso es muy, muy, muy latino. Bueno, y español, porque los españoles sí hablan el inglés bien, así, así como se habla el español, así de seguro se habla. Pero sí hacen eso. School, stay, study. No, se escucha y se sabe que usted habla español como idioma nativo.
lo cual no es malo, pero podemos hacer suaves esas pronunciaciones. Bueno, después del tongue twister, I'm going to show you the tongue twister para que vean ya más o menos las pronunciaciones que vamos a corregir. Ok, aquí estamos. Acá en la pronunciation, the pronunciation that we're going to be practicing es aquí. Es un juego, porque la última frase parece la primera, pero no es. La primera dice ice cream, ¿ven? Ice, unido, ice cream. La primera dice I, scream. Pareciera que es lo mismo. Acá es muy importante que en la pronunciation hagamos solo el sonido de la S. I, pero como vamos a unirlo con el anterior, va a parecer que decimos este. Ice cream, you scream, vamos a decirlo unido, you scream, we all, no es al, es all, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, one more time. I scream ice cream. You scream. We all scream. We all scream for ice cream. Rápido. Puede sonar ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Mi propósito es que lo digan así. Más rápido, si es posible. Pero bien. A ver, tampoco se trata de que me van a decir, no, yo lo digo súper rápido. Miren, eso es, ya lo dije, ¿no me oyó? Es que lo digo bien rápido. Tampoco, ¿verdad? Primero pronunciation y después velocidad. No me van a decir, no, es que ya sí lo digo así bien rápido. Me sale, por eso es que no me escuchan. Nada, nada que ver. Yo les podría decir que soy Flash, que miren, ya me levanté, ya vine y no me vieron, ¿right? No. Es que de verdad se escuchen las palabras. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Yes? Y así vamos a ir practicando. ¿Sí? Creo que se nos integró un compañero nuevo por ahí. Les voy a mandar un audio al chat para que puedan para que puedan practicarlo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Y ahí está, para que lo puedan practicar. Les mando para que lo practiquemos. Intenten decirlo una vez todos los participantes, escuchen el audio, lo dicen de nuevo los participantes, luego intenten decirlo 3 veces seguidas cada persona, 3 times in a row, each person, y así vamos mejorando hasta decirlo bien, lo mejor que podamos decirlo ahora. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Si alguien, solo tomen un screenshot, tomen captura, tomen foto para que podamos ir a practicarlo. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Yes. Okay. Yes. We are understand. We understand. Thank you. Okay, vamos a ver aquí. Vamos entonces a practicar. Todas las personas quiero practicando. Todas las personas en las salas van a estar practicando porque es pronunciation lo que vamos a hacer ahorita. Ahí vamos. Let's go.
Ahí les he enviado las invitaciones para que podamos ir a practicar. Lo que estamos practicando lo mandé al chat de WhatsApp, ¿ok? Y Débora, comprendo. Qué bueno que ya está en clase con nosotros. Le voy a enviar a un grupo para que pueda practicar. Y Jocelyn Chicas, Pedro Juan López, ya tienen las invitaciones, por favor unámonos. O si no están 100% presentes en la clase, me podrían comentar cuál es el motivo. Hello, teacher. Hello, Jocelyn. La voy a mandar a un grupo para que pueda practicar, ¿sí? Yeah. Creo que se le escucha un poco cortado. No sé si le está fallando un poco la señal. I can hear you clean. Okay. Monica, welcome to the class. Monica, can you hear me? ¿Me escucha Monica, Alejandra? Monica.
Mónica está aquí presente en la clase. No sé si me puede dejar un mensaje acá en Zoom para yo conocer el motivo. Si está teniendo problemas con el internet, si está trabajando, si se encuentra... No sé si le está dando problemas el internet de nuevo. Spring for ice cream. Continúo yo. Yo. Bueno, ice cream, use all screen for ice cream. Ice cream, use screen, we all screen for ice cream. Ice cream, use screen, we all screen for ice cream. Okay. Ice cream, use screen, we all screen for ice cream. Ice.
cosas se traban. ¿Alguien más lo va a repetir otra vez? Lo sigo repitiendo yo. ¿Vuelvo yo otra vez? Ya lo voy a repetir. Ah, ok. Ok. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice. Okay, ahora yo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Alguien más? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Cómo dice? Que sigo escuchando la E al inicio de scream en algunos casos. Para que omitamos eso, ¿verdad? Por ejemplo, es we all scream, no we all scream, ¿sí? Ahí se nota la diferencia. Okay. ¿Cómo voy a ir conectada? Pero ahí les digo por si no me puedo conectar. No, ajá, sí, pídale permiso porque nosotros tenemos hasta, si pasamos el 80% de asistencia automáticamente, digamos que pasamos. Si tenemos el 80% de la plataforma y el 80% de la asistencia, podemos pasar. Ok, y yo la plataforma ya la terminé. Sí, yo también. Bueno, la terminé. Practicamos una vez más antes de ok. De que bien. Bueno. Comienzo. Sí, comienzo. Oh, sí, comienzo. Ice. Sí, cinco son. Cinco dicen. Ok. Dos exámenes ahí, dos exámenes de preguntas ahí. Ok, ahí está la misa y están practicando. Entonces sería I scream, you scream, we all scream for I scream. ¿Alguien más? Ok, I scream, you scream, we all scream for I scream. I scream, you scream, we all scream for high screen. Hello, Pedro. Hola, hola. Dígame. ¿Se salió de la clase? No, no he podido ingresar. No sé qué está pasando. Se queda pegado por ratitos. Me lo voy a intentar unir a una sala. No, ya estaba en una. Okay. Pero me salí, no sé.
Hello, a ver, entonces, yo sé que estuvieron practicando arduamente, que no pararon y que no se pusieron a hacer otra cosa y dijeron, vaya, ahora digámoslo 10 veces seguida. Ahora digamos, mire compañeros, está diciendo scream y es scream, y yo sé que estuvieron practicando arduamente, no hubo chance de platicarte nada más, ¿verdad que no? Nada, para nada, sí, 100% en lo que estábamos. Yo sé que así son mis estudiantes, siempre, siempre. Así que, como lo practicaron súper bien, bastante, a pie, así, le escucharon el audio, lo volvieron a decir, hasta se grabaron un audio y lo escucharon a la par del mío, ya. Una cosa así bien bárbara cuando iba a los breakout rooms, yo. Entonces, ¿sí? Pues sí, te medio están. Pues sí, me estás dejando pasar. Te vamos a apagar el audio porque ahí se le activó el compañero. Bien, entonces me lo van a decir ahora, ¿sí? A ver quiénes son los valientes, las valientes. First volunteer. Volunteer, excelente, Gerardo. Let's go. Luego Sebastián. Okay. ¿Quiere que lo comparta? No, acá lo noté. Ok, excelente. O de memoria. ¿Cómo era? Como usted pueda. Como usted pueda. No. Okay. Is I scream, you scream, we all scream for I scream. Excellent. Good job. Excellent, Gerardo. Bien ahí. Bien, bien. Bien. Vamos ahora con. Deme un momento porque tengo las manos aquí levantadas. Luego voy ahí. Si me puede ahí levantar la mano para estar en la cola, porque yo ahorita estoy aquí con varios. Sebastián iba ahorita. Ok. Bueno, comienzo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Solo un poquito más suave la R, ¿verdad? Ice cream. Oh, ¿sí? Ice cream, ok. Yeah, excellent, okay. Thank you very much. Vamos con José Stanley. Ok, is ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, muy buena pronunciación. Very good, José, thank you. Rosa Elizabeth. ¿Cuántas manitos levantadas? Wow. Rosa. It's your turn. Ah, ahorita sí. Ahora sí. Solo voy a poner la okay. Captura. Ok. Ahora sí, ¿me escucho? Yes, yes, I can hear you. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good ice job. Cream, you lo iba a decir más veces. Oh, it's okay. Excellent, Rosa. Good job. Muy buena pronunciación ahí. Excellent. Thank you very much. Mercy. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, excellent. Sí, ya pues si estuvieron practicando, perdón, perdón. Jamie. Okay, it's ice cream, juice, we all scream for ice cream. Good job, thank you. Excellent, very good. Jocelyn, chicas. Ice cream, you scream, we all, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, muy bien ahí, excelente. Solo quitamos la I al inicio de las S, pero muy buena pronunciación. Carla Elizabeth. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very good, muy buena pronunciation, excellent. Thank you very much. Good job, Carla. Walter Bernal. You scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Un poquito más suave el aire, pero lo demás, excellent. Good job. Thank you. Let's go with Lenin. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, excellent. That was good pronunciation. Excellent. Let's go with Walter Antonio. Walter, o Walter Jr. está a la par. Yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado. I scream, you scream, we all scream, high scream.
Ok, me lo tradujo también. Ok, excelente. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Excelente, Walter. Let's go with Adriana. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, you too. Good job. Adiel. Ice cream, you ice cream, you all scream for ice cream. Solo en la segunda diga you scream. Okay. Es que le escuché decir ice cream, you ice cream. Solo dígamelo de nuevo, pero en la segunda dígame you scream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente, ahí estamos, excelente. Very good, 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 good job. Excelente. Okay. ¿Cuánto, Yoli? Catherine, claro que sí, por supuesto. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, Catherine. Good job. Very, very, very good. Muy bien ahí. El que no aplaude, envidia de la mala, de la que corró el corazón, de esa que no nos deja dormir de noche. Qué barbaridad, no veía ahí que estuvieran aplaudiéndole a los classmates. Pero miren qué bonita participación. Muy bien. Very, very good. ¿Por qué? Porque nunca había tenido un grupo que tantas personas quisieran participar. O sea, era yo como, bueno, usted, usted y usted. Las personas que participaron, esto es extra para ustedes, ¿sí? No es que ustedes, no voy a participar porque qué van a decir. A ver, la corrección que le voy a dar le conviene porque le va a ayudar a mejorar. El que estoy fallando, esta es la pronunciación en la que estoy fallando. Estoy diciendo E antes de la S o estoy diciendo la R muy fuerte como scream. Y es scream, así, ¿verdad? Poco a poco. Hagan una cosa, práctica personal. Ustedes pueden hacerlo, practicar todo el día ustedes. You practice and you repeat. Pero no vayan a hacer, esto me pasa tanto, pero tanto, 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 que me dicen, mira, todo el día lo he andado practicando en la mente. Pues yo voy al gym y me imagino que hago sentadillas, pero las piernas no se me ponen bonitas. ¿Sí? Yo no me imagino, es que me voy a imaginar que como saludable y no adelgazo, pero yo me lo imagino, todos los días me lo imagino. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Si me dice todo el día me lo han dado imaginando el tongue twister, no, dígalo, porque para que funcione, you have to say it, ¿verdad? Y hacer eso, scream, ¿sí? Scream, y hacer esas, sí, las pronunciaciones, grábese un audio. Y vaya comparándolo con el audio que les mandé al grupo yo, ¿sí? Y lo va comparando ahí, lo va estudiando, lo va practicando. Y le prometo que si lo hace, ¿ok? Si lo hace, va a mejorar su pronunciación. Pero si se imagina que lo hace, vamos a imaginarnos que usted puede hablar inglés. Imaginando. Y en la mente. El poder de la mente es muy fuerte. Ok, excelente. Now, I'm going to go with a little bit of vocabulary que les dije que les iba a mostrar ayer, pero me tomé ese tiempo de la pronunciation porque vamos adelante y vamos trabajando bien. We're doing good. Tengo las seasons. Seasons. These are the four seasons we have in a year. Okay. We have spring. We have summer. We have autumn. A ese se le puede decir de dos formas, autumn or fall, pero es preferible decirle fall, and winter, ¿ok? Once again, spring, summer, autumn or fall, winter, ¿ok? Four seasons in the year. No me vayan a decir four stations, las cuatro estaciones, no. Stations es estación, pero como de tren, estación de buses. Pero seasons son temporadas del año. Seasons. Spring es cuando llueve, aunque nosotros creemos que eso es winter, pero no, no. Winter es cuando hace frío. Spring es cuando llueve. Summer es cuando todo florece después de la lluvia. Autumn or fall es cuando todas las hojas caen, allá por octubre antes, ¿verdad? Que hacía viento y las hojas caían. Ahora ya no mucho. And then we have winter, cuando viene el frío. Luego de nuevo en spring, todo vuelve a nacer. Porque si aquí se habían caído todas las hojitas, aquí se vuelve a recuperar todo. So we have four seasons again. We have spring, we have summer,
we have autumn or fall, and we have winter. Now, I want to know, what is your favorite season? Para eso me mandan al chat. My favorite season is, y me cuentan cuál es su estación del año favorita. Okay, let's see. Solo me voy a mandar, my favorite season is, y me escriben el number, the name of the season, spring, summer, autumn, fall, winter. Okay, vamos a ver cuál va ganando. Winter, 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 summer, summer, because I like swimming. Okay, yeah, that's good. Winter, winter, summer, spring, la lluvia les gusta a unos por aquí. Summer, winter, 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 summer. A mí mayoría les gusta el winter. Summer and fall. Favorito season. No, miren ahí cómo lo escribí. Aquí está cómo lo escribí. My favorite season is. Okay. Bueno, ganó winter. It's winter is winning for all what I can see. Winter. Okay. Pero donde cae nieve. O el winter de nosotros los salvadoreños, que hace frío allá, como por diciembre, enero. Right? A mí, miren, la primera vez que yo vi nieve, yo lloré. Yo dije, ay, qué bonito la nieve, qué hermoso. Después me arrepentí. Es fea. O sea, es agua, piénsenlo así. O sea, piensen en esta lógica. Es agua congelada que se queda en su ropa. Cuando usted entra a un lugar con calefacción, lógicamente, ¿qué va a pasar? Se derrite el agua, eso. Se derrite el hielo y se convierte en agua, ¿verdad? Agua. Entonces, qué bonito lo vemos en las series, en las películas. Ay, sí, la nieve. Ay, qué bonito, y bola de nieve y todo. Llega a la casa con esa nieve. ¿Qué va a pasar? Entonces, uno anda un montón de capas de abrigos. Llega al lugar con calefacción y empieza a quitarse que la bufanda, que a quitarse el gorro, que a quitarse el abrigo y todo. Y se lo deja aquí en la mano y uno anda cargando todas esas cosas. Aparte, para que en las calles los carros no se resbalen, tienen que echarle sal para que derrita la nieve. Y después la sal se mezcla con la suciedad de las llantas, con el escape y se hace todo negro y feo. En las series, películas, bonito. Pero en la vida real, otra cosa. So I didn't like it. Al inicio sí, pero después me arrepentí. Después lloraba porque no me gustaba. Okay, so my favorite season will be, I like winter, but winter sin nieve. I would like winter. And I like spring, pero me gusta la lluviecita así bonita, ¿verdad? No la que inunda, right? No la que inunda. Or winter, yes, or winter. I like or winter too. That's better. Or winter is better. Okay, excellent. Y me gusta el winter que se siente allá, yo no he estado en otros lugares, pero en Santa Tecla, por ahí, que se siente bonito, bien heladito, bien... Ay, en Apaneca, por favor. En Apaneca, sí, he estado en Apaneca. De hecho, en diciembre del 2018 estuve en Apaneca, y sí, muy helado, muy bonito, muy rico. No hay nieve, pero sí, muy heladito, es true, es true, es true. Ni me quiero imaginar allá en el hospital, ¿verdad? Ya, yeah, that's colder. Ok, vamos a ver, antes de irnos, porque nos vamos a ir, vamos a ver un poquito sobre los climas, the weather. Esto sí se llama weather, weather. In the weather, we have different kinds of weather.
The first one is sunny. This next one is partly sunny. We have clouds. This is a cloud. And this is the sun. But we have more clouds. And we have partly cloudy. So we have the sun and we have some clouds. Then we have sun and rain. No sé dónde ustedes viven, pero aquí mis abuelitos decían que es cuando están pariendo la penas. Que tienen sun and rain. Yes. Lluvia y sol. Raining. When it's raining, right? Una forma de decir está lloviendo súper fuerte. Usted puede decir it's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. Eso significa se está cayendo el cielo. Está cayendo un buen chaparrón de agua. It's raining cats and dogs. Eso es un idiom. Es un, a ver, en español, modismo. ¿Sí? Thunderstorm. Lluvia, pero con thunder. Miren, this is a thunder. Thunder. Snowing. Look, it's ice. It's obviously snow. Snowing. Cloudy. Ni vemos el sol. We only see clouds. Cloudy. Cloudy. Then we have windy. Con mucho viento ya en October, right? Windy, October. Antes era más, creo yo, que ahora. Rainbow. This is a rainbow. These are clouds. This is a rainbow. Then we have, aunque se escribe igual, no se pronuncia igual. Tornado, no. But it's tornado. 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 Hurricane. Hurricane. Hurricanes. Aquí en El Salvador no existe mucho esto. Porque como tantos volcanes y hay bastantes zonas montañosas, no hay corredores de viento. And clear, todo clarito, todo limpio, el cielo, que se ven toditas las estrellas, right? That is clear, clear. One more time, sunny, partly sunny, partly cloudy, sun and rain, raining, thunderstorms, snowing, cloudy, windy, rainbow, tornadoes, hurricanes, clear. Okay, well, that will be the class for today. Esa sería la clase el día de hoy. And I will see you guys tomorrow. Recuerden que tenemos tomorrow, Thursday, and Friday. Esas dos semanas vamos a hacer Friday por la situación que tuvimos. Bueno, que tuve. Y ustedes me comprendieron. Ok. Have a good night. No olviden trabajar en la plataforma. A quien ya terminó, felicidades. Goodbye. Congratulations. And bye bye. Bye, Walter Jr. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.